Cuando yo era niño, los pupitres del cole tenían un agujero para el tintero de loza o de baquelita, precursora del plástico al que vi nacer. Un compañero dirigente llenaba los tinteros y disolvía en ellos polvitos azules. Casi como un milagro, aquellos polvos se convertían en palabras sobre el papel rayado con plumillas diferentes, de corona y sin ella, rectas y quebradas de pata de flamenco. ¡Qué maravilla! Los palilleros en el plumier. Un buen plumier era un signo de distinción. Escribir era un rito minucioso que requería preparación y mimo, un ángulo preciso de los dedos para deslizar la tinta sin echar borrones. Imponía una velocidad determinada, imposible de acelerar e irreversible, que acompasaba las ideas con la mano. Escribir nos enseñaba a hablar, paladeando sílabas y palabras según la presión variable del rasgo vertical o curvo de cada letra. A mí, la caligrafía me la enseñó Sor Sabina, una monja llena de humanidad y de sabiduría que supervisó con pasión mis primeras letras. Ella escribía como bordaba, de forma concentrada y primorosa. Años después, siendo yo universitario, con motivo de un homenaje merecido y agradecido que los antiguos alumnos le hicimos, Sor Sabina me dijo algo que denota hasta qué punto la caligrafía era para ella un arte y una sabiduría. Que no solo el cerebro dirigía la mano, sino que ésta apaciguaba al cerebro y le hacía ordenado y cuidadoso. Después de los 50, venciendo la resistencia inicial y rendido a sus bondades, me pasé al computador, prótesis mental, tercer hemisferio cerebral, al que me acoplo con cierta dificultad, quizá por este perfeccionismo sabiniano en el que fui educado y en el que crecí. Hoy los muchachos escriben rematadamente mal, pero bendito computador, solo Dios sabe todo lo que en estos años he podido escribir y disfrutar. Ahora pienso y me expreso de otra manera más acumulativa, más precisa, en el fondo más exacta si quiero. Y sé que mis palabras llegan en un momento a las antípodas del mundo. Y aunque no tengo una mentalidad muy técnica, he de decir que vivo agradecido a la tele, al iPod, al internet y al teléfono celular. Bueno, a este no tanto, que hasta en misa cuando digo "el Señor esté con ustedes" suena, y además con musiquilla que no es litúrgica.